El Instituto Crescenti es un ámbito dedicado a la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer y pacientes diagnosticados con enfermedades en las cuales se presentan alteraciones del sistema inmunológico. Avalados por los excelentes resultados obtenidos, empleando un importante tratamiento desarrollado por el doctor Ernesto Crescenti, nos hemos impuesto una meta clara: vencer al cáncer y a las enfermedades autoinmunes. Este programa pretende informar para ejercer la prevención y evitar enfermedades graves, pero también queremos enseñar a detectar precozmente estas enfermedades para evitar males mayores. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Como siempre, hablamos de cáncer y otras enfermedades inmunológicas y cómo salir de esa pesadilla. Y hablando de estadísticas, los otros días decíamos el cáncer de mama es el de mayor incidencia entre las mujeres y el cáncer de pulmón entre los hombres. ¿Cómo le va, doctor Crescenti? ¿Qué tal, Leonardo? Muy bien, gracias. Es así, el cáncer de pulmón... Sí, pero hay es el único grande. Cáncer en que hay una relación directa entre el cigarrillo y la... aparición del cáncer, no solamente del pulmón, sino de vías aéreas superiores, inclusive de vejiga, ya que hay muchos tóxicos que tienen cigarrillos que se eliminan por orina, y hay muchos pacientes fumadores que también hacen cáncer de vejiga, ¿no? Por los tóxicos que se eliminan a través de la orina. El cáncer de pulmón es uno de los cánceres que, bueno, lógicamente la evolución va a depender de la histología que tenga este tipo de cáncer, pero la mejor terapéutica para el cáncer de pulmón es la cirugía cuando uno lo detecta a tiempo. Ajá, esas famosas manchas son directamente tumores. Bueno, hay que ver, pero la cirugía es el tratamiento de elección para el cáncer de pulmón. Y después, si no se puede operar, o si se opera y no se puede resecar, o la resección no es muy amplia, desgraciadamente es un cáncer que, por más que los tratamientos que le hagan, tiene mala evolución. Nosotros hemos observado, no solamente con el cáncer de pulmón, sino con los sarcomas y con otros tumores que son cáncer de riñón, que son cánceres que prácticamente no andan bien con las terapéuticas conocidas, que evolucionan muy bien, y esto se debe al común denominador de que esta terapéutica actúa sobre el huésped, es decir, hace que el paciente se defienda del tumor a través de sus elementos de defensa natural e inclusive regula la apoptosis, que es la muerte celular programada. Por eso es que los resultados son mejores, ¿no? O sea, que la célula del cáncer, que es inmortal, vuelve a tener la capacidad de morirse. Efectivamente, pero aparte este tratamiento actúa sobre la iniciación, la promoción y la progresión tumoral en todas las etapas, evitando que esto se produzca e inclusive actúa en forma preventiva. Por eso es que tenemos mejores resultados con los pacientes, inclusive mucho mejor sobrevida, inclusive muchos pacientes curados, ¿no?, con cáncer de pulmón, e inclusive el cáncer de pulmón que, como el caso de Delia Barrios, que fue irresecable, recibió los tratamientos convencionales y también el nuestro, pero sale de afuera de cualquier estadística, pues ya lleva 12 años de sobrevida con un cáncer de pulmón avanzado, bueno... Pero tenemos muchos pacientes. Sí, por suerte están en las redes sociales, están en agradecidos al doctor Crescenti, con nombre, con apellido, dónde vive, no son actores, no son modelos. Y mi señora, que salvó la vida gracias a usted y yo, estamos encargados de eso, que la gente los busque. Pero ahora estábamos hablando de algunos casos específicos y ¿por qué no escuchar a Delia? Delia Barrios. Delia fumaba desde muy chiquita, hasta que un día sus pulmones se enfermaron. El diagnóstico era realmente aterrador. Le habían dado apenas unos meses de vida. Muchísimos años después, se sigue emocionando al hablar del doctor que le salvó la vida. Mi nombre es Delia Barrio. Bueno, hace 11 años que tuve cáncer de pulmón derecho.
bueno, me expectoraba mucha sangre por boca, así que fui a la clínica, me hicieron una radiografía e inmediatamente me encontraron el tumor. Después me interné en el sanatorio de Uputrem. Bueno, me abrieron dos veces, pero no pudieron por falta de oxígeno, porque yo fumaba mucho, de los 9 años fumé. Entonces nada pudieron sacar. Y bueno, me dedicaba a la oncóloga. Bueno, hasta que una señora, que yo trabajaba con ella, me dijo el doctor Crescenti. Y empecé con el doctor Crescenti. A mí me pasaron muchas cosas que hoy me causa gracia. Porque cuando me atendía el oncólogo, a mí me hacían cada mes una tomografía. Después cada 2, cada 3 meses, así. Y entonces un día, ya pasó como un año, me dice el oncólogo: Delia, qué bárbara que está yendo usted, ¿eh? Se ve que se alimenta bien, que dejó de fumar. Sí, es verdad, dejé de fumar apenas empecé a expectorar sangre, que no. Pero entonces yo le digo: no, doctor, sí, es verdad, me alimento bien. Pero yo estoy yendo al doctor Crescenti, saco el frasquito del medicamento del doctor Crescenti y le digo: estoy tomando esto también. El oncólogo, Dios, de mi obra social, me dice: ah, no, no. Si usted va a gastar plata en ese frasquito con agua, yo no le atiendo más. Ah, bueno, doctor, digo, no, entonces no lo tomo más. Yo empezaba a mejorar, me hacía controles OCK, iba mejorando. Bueno, como al año, me dice el oncólogo: ay, Delia, es increíble, estamos tapando todo, es como que su pulmón nunca tuvo un cáncer. Le digo: sí, doctor, yo me estoy alimentando bien, le digo. Pero ¿sabe qué es lo que está tapando? El frasquito con agua que usted no me quiso dejar que yo tome, pero yo lo tomé igual. Y lo sigo tomando. Somos muy amigos ahora por teléfono con el oncólogo, porque él ahora ya vive en Azul. Y bueno, y seguí. Me hicieron quimio, 6 sesiones de quimio, 70 de rayo, la obra social. Y bueno, eso todo lo que me dio la obra social, después ni un geniol, después fue todo esto. Así que hace 11 años, y bueno, yo me hago los controles por la obra social y se lo traigo acá al doctor. Ahora me atendió un médico que es del pulmón por la obra social. Me dice: qué bárbara que está Delia, la verdad es increíble, pero voy a mandar pedir un resumen del día que usted se enfermó hasta ahora. Y bueno, yo me vine a pedir el resumen de toda mi historia y la oncóloga le manda al médico, que ya se lo mostré al doctor, que como que yo nunca tuve un cáncer de pulmón. Así que para mí el doctor Crescenti, después de Dios, es para mí todo. Y estoy segura que me dio la vida el doctor Crescenti. No hay una persona en la vida que esté más segura quién me dio la vida, más que él. Porque si bien la obra social me dio quimio, rayo, después de eso no me dio un geniol. Yo sigo acá y le debo la vida a esta institución. Y así estoy. Y pude empezar a trabajar y bueno, ahora no trabajo porque estoy de la columna con la artrosis. Pero yo no podía trabajar y yo a los 4 o 5 meses empecé a trabajar con todo esto. Pero sí, y me mando mucha gente porque sé que es la vida.
Y estamos hablando de una enfermedad terminal, que seguimos vivos. Así que, bueno, acá estoy con eso y agradecida a Dios y al doctor y a toda la institución. Información sobre el cáncer de pulmón. ¿Quién es vulnerable? Es más común en los varones que en las mujeres y es la cuarta causa de muerte por cáncer en Argentina. El riesgo de padecer cáncer de pulmón es en gran medida una función de la edad avanzada en combinación con antecedentes de consumo extensivo de cigarrillos. Cuanto más temprano se inicia el hábito de fumar y más cantidad de cigarrillos se fuman, mayor es el riesgo de padecer esta enfermedad. En los no fumadores, los factores de riesgo importantes son la exposición al humo de otros fumadores. También son vulnerables las personas que inhalan gas radón. Personas expuestas a tratamiento médico con radiación en el pecho. Y personas afectadas por enfermedades pulmonares crónicas, como por ejemplo, enfisema y bronquitis. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de pulmón? Cada persona puede tener diferentes síntomas y signos que varían en cada caso, incluso pueden no presentarse. Comúnmente son dificultad para respirar, tos persistente, sibilancias, tos con sangre, dolor en pecho, infecciones respiratorias recurrentes como bronquitis o pulmonía. Y estos síntomas también pueden aparecer con otras enfermedades. Consulte a su médico si presenta estos u otros que le preocupan. Mantenga bien estimulado su sistema inmunológico. Yo soy el doctor Varela Jiménez. Voy a hacerle un breve resumen de lo que es el cáncer de pulmón. En primer lugar, el término cáncer engloba a un grupo enorme de enfermedades que tienen en común el hecho del desarrollo de células anormales y como propiedad el hecho de haber perdido la capacidad de morir. En el caso del cáncer de pulmón, son células que se desarrollan en los distintos tejidos, especialmente en aquellas células que recubren las vías respiratorias. Los dos grupos celulares más importantes dentro del cáncer de pulmón son las células denominadas pequeñas o microcíticas y aquellas denominadas células no pequeñas. Estos son los dos grupos más importantes. El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más frecuentes en la población y es el cuarto cáncer que causa muerte en los varones y el segundo que causa muerte en las mujeres. El cáncer de pulmón se desarrolla a lo largo de varios años y es difícil de detectarlo en su etapa inicial. Por eso es que es conveniente tener en cuenta los factores causales y predisponentes para tomar las medidas necesarias para su prevención. Por eso es necesario reconocer los factores predisponentes y causales para tomar las medidas preventivas. Cuando el cáncer de pulmón comienza a desarrollarse y perturba las funciones pulmonares, comienzan los síntomas que pueden ser tos continua y persistente, dolor torácico, disnea o dificultad respiratoria, tos sanguinolenta y disfonía. Estos, si bien no son síntomas patognomónicos o característicos del cáncer de pulmón, porque puede ser característico de otras enfermedades, es necesario tenerlo en cuenta, sobre todo si la persistencia es más de una semana o meses, a los efectos de concurrir al médico y realizar los métodos diagnósticos y tratamientos precoces. Para redondear el concepto,
se puede afirmar que hay factores ambientales y genéticos que influencian en la aparición del cáncer de pulmón y que se deben tener en cuenta a la hora de estudiar a un paciente. Hay factores ambientales que se pueden evitar y hay factores genéticos que son propios de cada paciente y que podrían ser tenido en cuenta a la hora de encarar estudios que sean preventivos en todos ellos. Le voy a hacer una pregunta específica, doctor Crescenti, que va a dar paso a la explicación que usted me va a dar, que ilustra el caso que vamos a ver después. Tejidos blandos y tejidos no blandos. ¿Cuál es la diferencia o cómo actúa el cáncer en estos diferentes tejidos? No, el tema no es blando o no blando, líquidos o sólidos, sería, pero sí. Esta medicación actúa a nivel general, sobre todo el organismo, y eso es lo importante. E inclusive con cánceres, como el que vamos a ver ahora, la paciente que se va a presentar, que es un cáncer de vías biliares, el cáncer de vías biliares prácticamente no tiene tratamiento, es solamente el quirúrgico. Pero, ¿por qué mata el cáncer? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué sobreviven las células? ¿Por qué va invadiendo los tejidos periféricos? Usted fíjese qué interesante. Yo creo que en esta paciente se reúnen lo que habíamos dicho de la parte anímica, emotiva, y de la aparición del cáncer. Esta señora, el nieto, se fue a vivir a España, hizo una gran depresión y con la depresión apareció una enfermedad de Kaposi en el pie y un cáncer de vesícula. Y bueno, la operación de la vesícula, como gente del barrio, me vino a ver inmediatamente, y bueno, que no haya quimioterapia, porque no funciona para este tipo de casos. Comenzó a hacer el tratamiento, ya lleva 2 años de tratamiento, prácticamente está libre de enfermedad, los análisis últimos son espectaculares. La señora tenía una fosfatasa alcalina muy elevada, que ya se normalizó, nunca estuvo ictérica, y la enfermedad de Kaposi no es porque tenga sida, sino por la inmunodeficiencia que tuvo. Está completamente controlada, le hemos pedido todos los análisis y yo diría que está prácticamente normal. Y más aún ahora que el nieto regresó de su estadía en el exterior, ¿no? Porque, como dijimos antes, están íntimamente relacionadas la aparición de las enfermedades y las alteraciones a nivel de la esfera afectiva. Y le quiero decir, no es una casualidad, hemos visto más de 400.000 pacientes, tenemos muy bien documentado todo, y no solamente la parte clínica, sino también la parte experimental. Eso es lo que hace la diferencia de esta terapéutica con las demás. Esperemos que dentro de poco sea universal y que todos los pacientes necesitados puedan tener acceso a esto y que todos los médicos la puedan recetar. Ese es mi mayor anhelo. Y ojalá que así sea. Bueno, vamos a ver el caso. Antes, vuelvo a usar el resaltador, ¿no? Dijo ictérica, no histérica. Ercilia Tornelli. Adriana nos cuenta acerca de la recuperación de su mamá, Ercilia. Ella vive en la ciudad de Buenos Aires y ha combatido victoriosamente un cáncer de vesícula y un sarcoma de Kaposi. Vamos a escuchar su historia. Hola, yo soy la hija de la paciente Ercilia Tornelli, que se atiende hace 3 años con el doctor Ernesto. Bueno, la historia de ella es que cayó internada hace exactamente 3 años atrás por una operación de extraerle la vesícula. Bueno, cuando sale el médico de sala de operaciones, nos dice de que habían encontrado un cáncer localizado en la parte biliar y que mamá tenía 6 meses de vida. Por lo tanto, bueno, quedamos tanto mi hermana como yo totalmente shockeadas. A los 2 días más o menos que mi mamá estaba internada, saliendo del sanatorio, íbamos en el coche, la miro a ella y le digo, tenemos que ir a ver al doctor Ernesto, que es amigo nuestro de hace muchos años, es conocido del barrio. Bueno, la dirección de él yo no la tenía, le toqué el timbre a su hijo,
Bueno, la desesperación, le dije, por favor, Ernesto me parece que se llama exactamente igual que él, le digo, por favor, decile a tu papá que me llame, le dejé el celular. Bueno, exactamente, no sé si habrá pasado una hora y media, que el doctor ya estaba llamando a mi celular, así que instantáneamente al otro día ya le llevamos toda la historia clínica de mamá. Bueno, y nos dijo que cuando ya salía de la internación íbamos a empezar con el tratamiento. Y bueno, efectivamente se va a cumplir en marzo del 2013 tres años y bueno, les vuelvo a repetir, le habían dado seis meses de vida y actualmente está estable, gozando de una perfecta salud, come bien. Bueno, hace paseos con nosotros, bueno, está totalmente estable, se ha revertido la enfermedad. Lo único ahora la estamos tratando también con la medicación del doctor Ernesto de un Capoxi, que el Capoxi es un cáncer de piel, eso también está estable. Bueno, no tengo más que agradecimiento para decirle al doctor Ernesto, gracias por todo. Gracias por la atención personalizada que le ha dado a mi madre. Así que gracias, doctor Ernesto, por todo lo que ha hecho por nosotros. Cuando una persona decide revisar su salud, muchas veces se encuentra con la duda de qué pruebas debe solicitar. Aquí unas recomendaciones para saber qué revisiones periódicas realizarse. El médico de cabecera es el primer eslabón de una cadena de especialistas que revisarán a fondo nuestros hábitos de vida y nuestras constantes metabólicas para asegurarse de que todo funciona correctamente. El experto en medicina clínica es la siguiente parada en nuestra revisión y él va a ser quien decida ¿qué pruebas debe realizarse? Comúnmente un chequeo incluye hemograma completo, análisis de orina, control de peso y tensión, electrocardiograma, ecografía abdominal y radiografía de tórax. Los médicos recomiendan que no se dejen pasar más de 2 años sin hacer este tipo de revisiones en personas jóvenes sin sintomatología. También son muy importantes los siguientes estudios. Mamas y útero. Las mujeres de más de 40 años deben realizarse mamografías y revisiones ginecológicas anuales. Próstata. Los hombres de más de 50 años deben realizarse un análisis de su situación de manera anual. Colon y recto. Las personas mayores de 50 años deberán realizarse una prueba periódicamente. Pulmón. Si usted es una persona que habitualmente fuma, es recomendable que realice revisiones periódicas de este órgano. Intente seguir estas recomendaciones para detectar precozmente enfermedades que puedan causar males mayores. Mantenga bien estimulado su sistema inmunológico. Hemos visto casos en que los pacientes encontraron la solución y hay miles, como lo dijo el doctor Crescenti, más de 400.000 historias clínicas. Son muchos años de estar trabajando y mucha gente con vida, después de diagnósticos de 3 meses, 4 meses de vida, 5 meses, y hay gente que hace 10, 15, 20 años que está viviendo así feliz. Es. Son fundamentales estos programas de difusión porque hay mucha gente que a pesar de los años que hace que estamos, se enteraron por un vecino, por un amigo, porque le dijeron, porque están desesperados y dicen, ¿por qué no vas a ver a fulano? Entonces, no tienen que dejar esto como tabla de salvación de último momento, que lo tienen que tener siempre presente. Inclusive, los propios oncólogos tendrían que enviar a los pacientes acá, ya que ellos saben que se tolera mucho mejor la quimioterapia y la radioterapia cuando el paciente está haciendo este tratamiento. Y bueno, es fundamental concientizar a la gente para los exámenes periódicos y la detección precoz. Yo creo que aventajamos inclusive a los países del primer mundo, que es en la detección precoz del virus del HPV. El virus del HPV es el causante del 99% de los cánceres de cuello uterino en la mujer
y que gracias a la tecnología a través de la captura híbrida se puede detectar la presencia del virus con un simple escobillado endocervical que nos va a decir, a pesar de que no haya ninguna lesión en el cuello ni en el Papanicolaou, si el virus está presente, qué cepa de virus tiene, si es de alto grado o de bajo grado y qué carga viral tiene. Y lo más importante, que es como este virus está relacionado a la inmunidad, que con 2 o 3 meses de tratamiento nuestro podemos erradicar el virus del organismo. Con lo cual, lógicamente, si no está el agente causante, se aleja la posibilidad de que la paciente pueda desarrollar un cáncer de cuello uterino. Fíjense qué sencillo y cuánto dinero y cuánto sufrimiento nos podríamos ahorrar si esto estuviera institucionalizado en forma general, ¿no? Sí, totalmente. El HPV es un virus que viene por transmisión sexual, ¿no? Efectivamente. Doctor Crescenti, muchas gracias, No, gracias. Y a ustedes hasta la próxima.